Buenas noches, compartan la transmisión. Buenas noches, les saluda Don Ari Hassan. Vamos a entrar a una transmisión a esta hora para conectarnos con el pueblo de Nicaragua. Así que les agradezco que compartan la transmisión. Gracias a todos ustedes. Bendiciones a todos, bendiciones. Vamos a alegrar esta cosa ahorita. Bendiciones, tenemos dos. Tenemos 11 personas. Dichosamente las naciones hermanas de Centroamérica han comenzado a despertar. Buenas noches, llevamos 14 personas. Vamos a ver, no miro, a ver, por favor, pueden ustedes. Ok, Marvin, saludos Marvin. Ok, ahorita ya miro. Yorlin, bendiciones. Tenemos a Yorlin desde allá de la zona donde está la situación. Marcia Silva, mi hermanita, bendiciones. Alberto William, saludos. Bendiciones a todos. Gutiérrez, compartan la transmisión. Chepano León, compartan la transmisión, por favor. Bismar Espinosa, saludos. Comando de la Libertad, bendiciones. Compartan la transmisión. Tenemos a una persona. Tenemos a una persona que tenemos aquí en esta transmisión, que va a estar informando desde adentro de Matagalpa, del área donde está nuestro hermano y obispo Rolando Álvarez, que ya está secuestrado por la dictadura. Así que les agradezco a todos ustedes que compartan esta transmisión. Vamos a tener, ya tenemos una persona que está conectada conmigo, que es Jorlin, la tenemos ahí. Saludos a Nimi Hernández, a Marco Burró, saludos a todos los hermanos que están conectándose. Así es de que es muy importante que estemos compartiendo la transmisión en este momento para entrar realmente en lo que realmente a lo que queremos llegar. Así que viva la contra nicaragüense. Sonia, mi hermanita, saludos, bendiciones. Compartan esta transmisión a esta hora. Vamos estamos conectados ya directamente con Matagalpa, directamente, internamente, ya tenemos informantes. Saludos a Johnny, saludos, bendiciones, saludos. Entonces, de Matagalpa vamos a estar sincronizando y esto ya estamos haciendo conexiones con Matagalpa para estar monitoreando desde adentro la situación. Saludos a Liana Castillo, bendiciones a todos los hermanos que están dentro y fuera del país. Que viva la contra nicaragüense. Saludos a Gabriel, saludos a todos los hermanos, a Gabriel Robleto, saludos a todos los hermanos que están conectados. Jimmy Rizzo, Comando la Libertad, saludos, compartan esta transmisión a esta hora. Quiero decirles que el programa es de Don Marlon Marchena, Son Mártires, no va a ser retransmitido, por eso estoy temprano. Pero bueno, estamos tratando de seguir informando al pueblo de Nicaragua y es muy importante. Saludos a Fanny del Carmen, saludos García, saludos a los hermanos que están en Costa Rica, a los que están allá de... Dice, comando, está enyesado, dice, creo que quiere decir. Saludos a Rodolfo, Helder, Yesie, saludos, bendiciones. Llevamos 43 personas conectadas. Saludos a todos los hermanos que están dentro y fuera del país. Francisco Javier, saludos hermanos, compartan la transmisión. Que viva Nicaragua, que viva. Seguimos adelante, no vamos a bajar la guardia. Francisco Acuña, saludos a todos los hermanos que están conectados. Llevamos 53 personas. Comparta y den like a esta transmisión para que estemos conectados, reconectados. Gracias a Dios pudimos hacer. Sarita de Los Ángeles, que está enferma hoy, por cierto, esperemos que Dios la mejore. Bueno, vamos a estar conectados. Vamos a estar conectados desde Matagalpa. Desde Matagalpa. Vamos a estar monitoreando. Estamos monitoreando. Estamos agarrando toda la información del enemigo, gracias a Dios, tenemos gente y vamos a seguir gente que se está anexando conmigo para estar monitoreando desde adentro
al enemigo, lo que está haciendo, los planes que están haciendo estos criminales. Así es que compartan y denle like para que la transmisión se siga reproduciendo. Así que es muy importante a todos los hermanos nicaragüenses. Me están llamando desde Matagalpa el día de hoy y me están diciendo que, dice, pone el audio, dice, ya lo vamos a poner, don William. Así que es muy importante que todos los hermanos nicaragüenses, toditos los hermanos nicaragüenses, estemos pendientes. No debemos de dormirnos, pero tenemos que avanzar. A los hermanos nicaragüenses que estamos en Estados Unidos, a los que estamos en Estados Unidos, a los que están en Canadá, Europa, a los que están en cualquier parte del mundo, les hago el llamado, en primer lugar, a la oración y a la solidaridad, y en segundo lugar, a ver de qué manera nosotros conseguimos los recursos para ayudarle al pueblo de Nicaragua. Lo he venido diciendo desde un inicio, lo podemos hacer de la manera que nosotros tengamos, con los hermanos nicaragüenses que están en contacto allá en Nicaragua. Déjeme ver que nuestro hermano Alberto William mandó un audio y vamos a ver si se lo puedo compartir, ¿verdad? Porque, vamos a ver si es este audio. Es muy importante, hermano nicaragüense, que a esta hora nosotros nos mantengamos. Ya el secuestro, la casa de cárcel supuestamente para nuestro obispo ya es un hecho, según me está informando, ahorita me están informando. Así es que los nicaragüenses, por favor, hermano nicaragüense, ellos están pidiendo ayuda. Vamos a escuchar el audio. La voz oficial de los comandos de la libertad y de las brigadas especiales clandestinas azul y blanco de CAT, transmitiendo en la clandestinidad pero con mucha libertad. Hace escasos minutos la policía criminal de Nicaragua acaba de sacar un comunicado que pronto lo verán, creo, por las redes oficiales, de la captura próximamente de Rolando Álvarez. Le han llamado que él es el que está incitando al levantamiento popular, que él es el que dirige todas las mafias de delincuentes en la zona matagalpina. Por favor, denle like a esta transmisión. Por las huestes criminales de la dictadura. Atención, pueblo de Nicaragua. Este es un momento muy clave para Nicaragua. Hay que estar alerta. Información urgente. Rolando Álvarez en las próximas horas, minutos o segundos será apresado por las huestes criminales de la dictadura sandinista. ¡Alerta Nicaragua! Gracias a don William por ese audio. Y como ya sabemos, según estamos las fuentes que tenemos desde ahí adentro, es que realmente ya es un hecho, nuestro obispo y hermano de lucha, diría yo, y representante de la iglesia, lo tienen secuestrado. Es muy importante, ya tenemos a Nicanor Vencedor que también está retransmitiendo esta transmisión. Es muy importante que todos los nicaragüenses busquemos la manera, la forma de ver qué es lo que vamos a hacer por Nicaragua, como lo hemos venido diciendo, tomar decisiones, tomemos decisiones, cualquiera, con la gente que usted está, con los grupos que usted está, organícense para buscar cómo ayudar a Nicaragua a salir de este gran problema que estamos ahorita. En nuestro país sigue secuestrado. Están tratando de posiblemente de meter al ejército también a toda la zona de Jinotega, Matagalpa. Y realmente es inaudito, es triste cómo los nicaragüenses, algunos hermanos nicaragüenses no están tomando esta situación en serio. Es terrible realmente lo que realmente se está viviendo en Nicaragua. Tenemos que seguir luchando, buscar la manera cómo ayudarle a estos hermanos nicaragüenses y a como realmente, no sé si podría hacerle una llamada a Yorlin, que está ya dentro del lugar, para ver cuál es la situación en estos momentos. Déjeme ver si puedo
hacer una llamada para que ella pueda decirnos cómo está la situación en estos momentos en la zona de donde está sucediendo esta situación y qué es lo que ellos necesitan. Es muy importante que nosotros estemos al pendiente de esto. No debemos dormirnos, no podemos parar, no podemos dejar a nuestros hermanos solos. Tenemos que buscar la manera como todos nosotros podamos buscar la manera cómo hacer algo por Nicaragua y por nuestros hermanos que están en Matagalpa en serios problemas. Realmente en algunos momentos he pensado de que no debemos tomar las cosas precipitadamente, mas sin embargo, según hermanos nicaragüenses que me han estado llamando todo el día y desde anoche han estado hermanos nicaragüenses que se encuentran, incluso me hicieron una llamada uno de los hermanos que estaba dentro del lugar donde está nuestro hermano Rolando Álvaro, donde dijo de que por favor buscáramos cómo apoyarlo. Es muy importante estar pendiente. En este momento nosotros los nicaragüenses tenemos que ver y buscar la manera cómo es que nosotros vamos a trabajar. Sabemos que tenemos bastante descontrolado la situación con respecto a cómo nosotros trabajaríamos para poder ayudar al pueblo de Nicaragua. Los que estamos fuera del país tenemos que tomar acciones en las embajadas que hay, en los cuarteles que tienen los sandinistas dentro de Estados Unidos. Tenemos que exigir también a la presión a la comunidad internacional. También tenemos que presionar, tenemos que dejar el tiempo los nicaragüenses para que podamos nosotros entrar realmente ayudar a nuestros hermanos nicaragüenses. Así es que, hermanos nicaragüenses, les pido de todo corazón que por favor, cada uno de nosotros, donde nos encontremos, busquemos la manera de organizarnos en nuestros grupos cada quien y ver la manera cómo es que vamos a hacer, porque no podemos sinceramente quedarnos sin realmente hacer nada por nuestros hermanos nicaragüenses. Vamos a estar informando. Tenemos personas también que hasta de la misma frente, de la misma gente, de los policías, también han zafado información para informar sobre esta situación que está pasando con nuestros hermanos nicaragüenses en Matagalpa, nuestro hermano obispo Rolando Álvarez. Es terrible lo que está pasando. Tenemos que buscar la manera de ayudar a los hermanos nicaragüenses. Sabemos que podemos, de la manera que sea, individualmente, como sea, entre nosotros mismos, con los hermanos que tenemos allá y que realmente están pidiendo apoyo, tenemos que ayudarle a nuestros hermanos nicaragüenses. Hermanos nicaragüenses, la situación de Nicaragua se ha venido agudizando. Según información que me pasaron anoche, como a eso de la una de la mañana, que tenían un cierto problema, un problema en el carne, que estaban con problemas serios, de problemas de pleito, la Rosario Murillo con esta gente en el Carmen, y que realmente lo que estaban tratando de percibir es que las oraciones de todos los nicaragüenses tienen loco a esta gente bruja, pues, porque ustedes saben que ellos son brujos, son satánicos, y que realmente les descontrola y le tienen miedo a la iglesia, le tienen miedo y saben de que miles y millones de nicaragüenses en todo el mundo están orando por Nicaragua. Hay gente, hay iglesias, hay pastores que también se están uniendo en oración. Combatámoslo con oración también, con la oración. Como dicen los católicos, realmente hay que rezar, y los que somos de la otra religión evangélica,
es a orar porque realmente es una manera como combatir a estos criminales. Pero también, también tenemos que unirnos también para hacer acciones. Les hago el llamado a todos los hermanos nicaragüenses, a toditos los hermanos nicaragüenses, sin ver quién es quién, sin ver quién es quién, compartan esta transmisión. Les hago el llamado, reunamos a como sea, reunamos de grupo en grupo, de hermano en hermano, buscar la manera cómo conseguir los recursos para que reventemos esta situación. De todos modos, ya estamos en serios problemas. Si no lo hacemos así, esta gente se va a quedar presa, los que están secuestrados van a estar presos y nosotros no podemos quedarnos sin hacer nada. Se lo digo de todo corazón, es muy doloroso lo que están viviendo los hermanos, los hermanos de la iglesia, los sacerdotes están viviendo hoy en Matagalpa, en Sébaco, en todo el país. Así es que les hago el llamado de nuevo y se lo voy a seguir haciendo. Apoyemos a nuestros hermanos nicaragüenses, apoyémonos, no los dejemos solos, no seamos indiferentes, por favor, algo de granito en granito, lo que puedan ayudar, contáctense, si me piden contactos en Matagalpa, se los doy de gente que está interna y que realmente ellos están diciendo, necesitamos apoyo, necesitamos hacer algo, la gente está solo de tocar, porque esto me lo está manifestando en estos momentos. Han pasado hablando personas realmente que no puedo decir sus nombres por seguridad, pero estamos conectados con Matagalpa, estoy conectado y no voy a dormir y no vamos a dormir. Y hermanos también que están en Matagalpa, en Sébaco, en Managua, en León, en Chinandega, en Estelí, en Madrid, en Nueva Segovia, en todo, por favor, alerta. Estémoslo alerta, hermanos nicaragüenses. Alerta tenemos que estar, porque esta situación es realmente increíble. Así es que, hermanos nicaragüenses, echémosle ganas y unámonos entre todos. Cada quien, por donde sea, usted organícese con sus amigos que tiene allá en Matagalpa, en León, en Chinandega, en Managua, todos los que están ahí, conéctese y le vete a hacer algo, hay que hacer algo, hay que seguir la presión, porque la situación, el problema es de que ellos, ahorita, los piricuacos están desesperados, si nosotros dejamos a la gente de Matagalpa, los dejamos solos, entonces se los van a fregar a ellos porque los estamos dejando solos. No van a poder con todo el pueblo de Nicaragua. No van a poder. Los que estamos fuera del país, tenemos que lograr a organizarnos. No nos durmamos, por favor. No abandonemos a esa pobre gente. El sacerdote Rolando Álvarez pidió que les ayudemos, que no los dejemos solos. Ya esta gente la tenemos, ya mejor dicho, secuestrada. Así es que yo les digo y espero a los hermanos de Matagalpa, los hermanos que están en Matagalpa, por favor llámenme a mi messenger, llámenme para que hablemos. Me interesa que me hablen. Ya hay muchos que han estado hablando conmigo y hay más gente que se me puede llamar a mi messenger para que nos pongamos de acuerdo. Tenemos que hacer algo. Esto ya no es oculto. Esto es una situación de emergencia por nuestros hermanos sacerdotes que están secuestrados y los hermanos que están ahí también acompañándolo a él, están encerrados. Así que no podemos dejar de que estos criminales hagan lo que quieren con nuestros hermanos nicaragüenses. Recuerden que también tenemos los secuestrados que están en el Chipote, los que están presos en Managua. Entonces es muy importante que nosotros en este momento también doblemos rodillas y sigamos orando. Los que puedan hacer vigilia allá a Milton, allá por favor, a los hermanos de Miami, a los hermanos de California, a los hermanos de Nueva York, Los Ángeles,
a los que están allá en Washington, los que están en Maryland, los que están en diferentes estados de la Unión Americana, sinceramente, de todo corazón, les pedimos que hay que pegarle una lluvia de oración para que los combatamos a estos criminales brujos satánicos con la oración. Pero también vamos a necesitar que el pueblo de Nicaragua en su momento y que nosotros con la ayuda de nosotros se pueda levantar. Así que, hermanos nicaragüenses, les agradezco mucho que compartan la transmisión. Recordemos que estas transmisiones son restringidas porque ellos mismos hacen de que las bloqueen y todo eso. Así que es muy importante que ustedes le den like para que se mantenga el contenido. Eso el mismo Facebook lo ha dicho. Así que es muy importante, hermano nicaragüense, y a todos los hermanos que están en Matagalpa, por favor, el que pueda comunicarse conmigo, comuníquese. Y yo le puedo hacer cualquier conexión con cualquier hermano que quiera ayudar aquí. Y ustedes pueden conectarse directamente porque por las situaciones que hemos venido pasando, no recaudamos dinero nosotros, pero lo pueden hacer directo allá con los hermanos que están en el terreno. Así que, hermanos nicaragüenses, es momento de estar activos, es momento de no estar durmiendo, es momento de estar reuniéndonos, es momento de estar haciendo conexiones por teléfono, es momento de activarnos, es momento de ayudar a nuestros hermanos nicaragüenses. Es muy importante. Cuando ellos se ponen así, estos criminales, es porque sienten de que la iglesia les está haciendo daño, y esos son uno de los objetivos de que realmente dijeron que querían detener a nuestro hermano y obispo Rolando Álvarez porque estaba haciendo un levantamiento en todo el mundo. Y eso está pasando. Así es que les agradezco a todos ustedes. Conéctense. Los que están en Matagalpa, los que están en Cébaco, los que están en diferentes partes, en todo el país, los que están en todo el país que están adentro, por favor, conéctense con todos los hermanos que estamos aquí en Estados Unidos. Pídenles ayuda a ustedes directamente. Díganos, ayúdenos. Vamos a levantar otra vez esta lucha. No se puede, no podemos quedarnos con la mano cruzada. No podemos dejar a nuestros hermanos abandonados. No los podemos dejar solos. Sería injusto que nosotros sigamos haciendo eso. Así es que, como dice Yerling, hay que tener mucho cuidado. Si ustedes hacen una conexión para que no les vayan a robar dinero, sepan hacer las cosas, sepan cómo es que van a trabajar. Pero sí hay que hacerlo, porque no queda de otra, no hay otra solución. Si ustedes miran, los organismos internacionales están con la jeta cerrada. Los MRS, que les gusta hablar de faranduleros y estar haciendo comunicados y que todo para dejar al sandinismo sin Ortega, están quietos. Ellos están queditos, a ellos no les gusta que el pueblo se levante, porque ellos lo que quieren es un aterrizaje suave para el dictador. Los izquierdosos están silencio. Así es que el pueblo de Nicaragua, los que están verdaderamente por sacar esta dictadura, somos los que tenemos que unirnos para sacar esta dictadura y darle hasta donde ya no podamos. Tenemos que cobrarnos todo lo que le están haciendo a nuestro hermano nicaragüense. Gracias por compartir. Voy a estar recibiendo conexiones en estos momentos. Voy a seguir haciendo llamadas. Estoy haciendo una lista para posiblemente después mandárselas a los hermanos nicaragüenses que estamos en Estados Unidos, que están en España, que están en Europa, porque es muy importante hacerlo. Les vamos a demostrar a estos criminales que con nosotros no van a poder. Así que es muy importante que nosotros continuemos. Ahí déjenlo a ese sapito que disfruten. A él le gusta escucharnos. Él le gusta escucharnos porque él sabe, ellos saben de que están fritos. Por allá sale un sapito brincando. Ahí déjenlo que ellos disfruten de ver de nuestras transmisiones. Porque no van a poder. Daniel Ortega está completamente, como dicen los nicaragüenses, está vaciado. Está con el pantalón entre las rodillas ya. Porque sabe de que el pueblo de Nicaragua lo va a sacar. Así que es muy importante
Es muy importante que nosotros continuemos. Organícense directamente ustedes con los que están en diferentes lugares, ¿verdad? Es muy importante que todos, ¿verdad? Y que los que están allá y que dicen, vamos a hacer algo, apóyanos, que no vayan a hacer una trastada en pedir dinero y no hacer nada. Si van a hacer algo, por favor, llamen. Si no, mejor no llamen, porque vamos a comprometerlas, a meternos a problemas. Así que, conéctense, ustedes lo pueden hacer, háganlo con su gente, háganlo con sus grupos, háganlo con sus organizaciones, pero tenemos que hacer algo. Los que estamos en Estados Unidos, vamos con los que estamos en Estados Unidos. Están todos los cuarteles de los Piricuacos aquí en Estados Unidos. Toditos están. Entonces, ellos lo que están haciendo es haciéndole un trabajo al dictador, por debajo, ¿verdad? Por debajo están haciendo un trabajo. Entonces, Nicaragua en estos momentos lo que quiere son los fierros. Y les vamos a demostrar que realmente el pueblo que tenga con qué defenderse no lo va a detener Daniel Ortega. Nadie puede detenerlo. Y me disculpan que hable de esa situación. Siempre he sido de esa línea. Yo soy plan B. Yo soy de las personas que nunca jamás ha creído en que la situación de Nicaragua se solucionara de una manera diplomática, porque estos no son diplomáticos, como se los he dicho. Aquí el pueblo de Nicaragua, lo que necesitan es que nosotros mismos, entre nosotros, hagamos la lucha para que saquemos a estos criminales. Estos no van a sacar a nosotros, a los piricuacos, no los van a sacar. No los van a sacar con diplomacia, no. Lo que van a hacer es hacer un chanchullo, que es lo que anda haciendo el MRS, los izquierdosos. Escuchen bien. Los MRS son los mismos criminales sandinistas. Todos los que no son MRS, que son UNAMO ahora, que andan con que andaban queriendo hacer diálogos y que Ortega, que vamos a dialogar para una salida suave. Son piricuacos. Aquí el pueblo de Nicaragua tiene que tomar decisiones. Es el pueblo el que va a elegir los nuevos representantes de Nicaragua. Aquí olvidémonos de mentiras, de hipocresías. Aquí el pueblo es el que tiene que tomar la decisión. Y yo sé que es difícil. Sé que ha sido muy difícil de que nosotros podamos encontrar esa posibilidad. Pero yo creo que al pedir de los hermanos sacerdotes que han sido asediados, lo vamos a lograr. Así que gracias a todos ustedes. Por favor, conéctense, llámense. Ustedes lo pueden hacer. Organicemos y demostrémosle a estos criminales que no los van a vencer. Al pueblo de Nicaragua, Daniel Ortega. ¿Sabían ustedes que Daniel Ortega, en El Arte de la Guerra, dice que entre más tarda el tiempo, muchos podrían desertarse, muchos podrían abandonarse la lucha? Pero, recuerden que Daniel Ortega no ha podido domar a este pueblo de Nicaragua. Se han alejado los venezolanos, los cubanos, se han desmoralizado. Los nicaragüenses seguimos y no vamos a parar hasta derrocar esta dictadura en el nombre de Dios. Sigamos orando por Nicaragua, sigamos combatiendo a estos brujos criminales satánicos, sigámoslo, que la bruja está descontrolada, sigamos orando por Nicaragua, tenemos que orar, tenemos que doblar rodillas, porque ellos no van a poder con el satanismo, no van a poder ni tan siquiera domar al pueblo de Nicaragua, porque el pueblo de Nicaragua ya están orando. Ya todos los nicaragüenses están orando, la mayoría. Ayer miré oraciones que estaban orando allá en el tranque de Miami. Estaban allá y hay muchos hermanos evangélicos, católicos, que están ya orando para que Nicaragua sea libre. Así que agradezco a todos ustedes. Vamos a seguir conectados. Vamos a seguir monitoreando esta situación. Y no solo monitoreando, tenemos que, ojalá
que se llegue el momento. Ya llegó Edgar, bendiciones a Edgar, bendiciones a toditos los hermanos que no pude saludar. Así es que bendiciones a todos ustedes, que Dios me los bendiga. Vamos a estar conectados, vamos a seguir viendo las posibilidades, cómo es que vamos a lograr. Y también quiero para que se la manden también a los de la NFA, a Álvaro, que se mueva rápido. Necesitamos, los nicaragüenses necesitan ayuda, a la organización de Álvaro Somoza. Tiene que moverse, papá, porque es la única esperanza. Y si vamos a sacar a estos criminales, este es el momento de iniciar la otra etapa para derrocar a estos criminales. Sé que algunos hermanos nicaragüenses podrían decir, no, porque ustedes están azuzando. Quiero que sepan que es parte de la lucha que tenemos. Y aquí su servidor está dispuesto a ayudar a los nicaragüenses. Estoy dispuesto a dar mi aporte para que todos logremos sacar a esta dictadura criminal. Lo vamos a lograr. No ha sido fácil. El pueblo ha estado desarmado, pero yo les aseguro que con los recursos, si los logramos a coordinar para ayudar a estos hermanos, vamos a derrocar estos criminales. Y no se van a quedar riendo de nosotros. Se les vamos a demostrar que el pueblo unido jamás será vencido. Así que pasen buenas tardes, hermanos nicaragüenses. Gracias por compartir la transmisión. Seguimos monitoreando, seguimos trabajando. Tenemos gente, incluso hasta de la misma policía, que nos está informando también de cosas. Daniel Ortega ya no está seguro. Daniel Ortega está descontrolado porque sabe que tiene gente de la policía que ya no están con él, gente del ejército que ya no está con él, gente que están dentro de los trabajadores del Estado que ya no están con él y que están informando a los nicaragüenses. Y eso va a pasar, eso va a pasar, eso es lo que va a pasar. Los mismos van a seguir informando y los mismos van a ayudar a sacar estos criminales que hoy están haciendo daño al pueblo de Nicaragua. Gracias a todos ustedes. Estuvo con ustedes su hermano Donaria Sam, transmitiendo para Latinoamérica, Nicaragua y el mundo. Que Dios los bendiga.